Hola, muy buenas. Vengo a revelaros un nuevo efecto que con este vamos a ir un paso más allá, un paso más adelante. Algo para los más atrevidos, dado que este juego incorpora un movimiento, una técnica que quizá haya personas que no se atrevan a llevarla a cabo, pero no tengáis miedo de hacerla. Os estoy hablando de un empalme, hay que hacer un empalme. Yo personalmente no suelo hacer juegos con empalme por una sencilla razón, y es que mis manos son muy, muy finitas, los dedos muy finos. Y siempre digo, yo tengo el dedo meñique independiente del resto de mi mano porque se separa mucho más. Entonces siempre mantenerlos juntos, unidos, para que entre los dedos no se vea la garta, pues me resulta un poco difícil. Por lo tanto, pero bueno, de todas maneras, dentro de mis posibilidades os explicaré cómo realizar el empalme y lo ejecutáis en la mejor manera posible para que os funcione el juego, no hay ningún inconveniente. Bueno, cabe decir que también debéis realizar el juego en un entorno un poco más amplio que estos 50 centímetros cuadrados en los que todo el mundo centra su vista, y con una buena misdirección, pues seréis capaz de realizar el empalme, que hacerlo dos veces, sin que vuestro público se dé cuenta. Yo los he visto hacer en muchos ambientes y cabe decir que no hay ningún problema y que la gente con un mínimo de práctica lo lleva a cabo con gran facilidad. Estoy seguro que yo mismo sería capaz de hacerlo, pero bueno, no lo hago nunca. Procedo con el juego. Vamos a ver, le vas a indicar a un espectador, le entregas la baraja, que la mezcle tanto como quiera, como sepa y de la manera que se le ocurra. Lo importante es que la baraja quede mezclada. Y mientras lo realiza, tú ya estás de espaldas. O sea que el espectador mezclará la baraja mientras tú te has dado la vuelta. Le indicas que debe pensar en un número y elegir la carta que ocupe esa posición, el número. Supongamos que piensa en el 12, por lo tanto contará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y que debe observar la posición del número de la carta y memorizarlo. En este caso, la J de diamantes. Él recordará el número 12 y la carta que ocupa su posición. J de diamantes. ¿Vale? Que la devuelva a la baraja y cuadre. Y cuando lo haya hecho, tú te das media vuelta y le indicas: ¿tú crees que soy capaz de saber qué lugar ocupa tu carta, dado que no conozco el número ni la carta elegida entre 52? No. Pues bien, pues sí, voy a ser capaz de llevarlo a cabo. ¿Qué vas a hacer? Vas a abrir en abanico las cartas y vas a extraer una y la vas a guardar en el bolsillo derecho de tu pantalón. O quien dice pantalón dice chaqueta, da exactamente igual. Lo importante es que sea en el lado derecho porque deberás empalmarla con tu mano derecha. Hay que tener en cuenta una cosa. La carta debe volver a la parte superior, a top, con lo que llevarás un número más en la cuenta que se realizará posteriormente. Así que lo importante es que tengas la garantía y seguridad de que la carta que tú extraes, como la supuesta carta elegida por el espectador, que no lo será, claro está, debe estar más allá de la realmente elegida. O sea, no sabemos qué número eligió. Entonces, si sacáramos una carta de aquí y la devolviéramos aquí, pues no habría... No, en este caso he ido un poquito más atrás de la J de diamantes. Si sacáramos una carta de aquí y la pusiéramos aquí, no alteraríamos el orden, pero debemos alterarlo. Así que debemos asegurarnos. Por lo tanto, no te la puedes jugar a extraer una carta del centro, porque el espectador ha podido contar más de 25, 26 cartas superarían el centro. Lo que es bastante improbable es que en la cuenta por parte del espectador no vaya más allá de 30 o 40 cartas. Sería una locura que lo hiciera, pero cabe esa posibilidad. Bien, pues siempre es un riesgo, claro. Que incluso, como no, y alguien lo pensará, podrá elegir la número 52. Bueno, sería una locura. La cuestión es que tú extraerás un naipe, estas están un poco apelmazadas, extraerás un naipe de entre las últimas para asegurarte de que no has alterado el número de naipes que van por delante. Es decir, que elegido el número que haya elegido, seguirá guardando esa posición. En este caso, la 12. La 12, la J de diamantes. Bien, extraes la carta, sostienes la baraja en la mano izquierda en posición de dar, introduces la carta en el bolsillo de tu pantalón derecho, o sea, tu bolsillo derecho de tu pantalón, lo diremos correctamente, y cuando extraes la mano del bolsillo haciendo creer que ahí la has depositado, la empalmas desde dentro, te va a resultar muy fácil, la empalmas desde dentro
y cuando sacas la mano, como por un casual, tu mano se va a lo alto de la baraja. Haces un cambio de mano en la... un cambio de baraja en tus manos, lo digo al revés, hoy me sale todo al revés, y continúas con el juego. Le habrás comentado al público que sí eres capaz de haber extraído la carta elegida por el espectador. Incluso, además, ellos dudarán de esa posibilidad teniendo presentes que si han observado de qué lugar extraes el naipe, verán que ha sido mucho más allá de la carta elegida por ellos mismos, por el propio espectador. Vale, entonces le indicas a tu espectador. ¿Tú lo dudas? Pues vamos a llevarlo a cabo. ¿Qué número elegiste? Y él te dirá la 12. Y procedes de la siguiente manera. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cuentas 12 cartas claramente. ¿Qué ha sucedido? Que como hemos añadido una más, evidentemente su carta ya no es esta, es la número 13. No cabe ninguna duda. Eso está clarísimo. Y le indicas a tu público, a tu espectador, que levante la carta número 12 y comprobará que su carta, como no hay mezcla de ninguna clase, debería ser esta. Él no lo pondrá en duda. Que la levante y la observe. Tú, mientras tanto, ahí se crea la misdirección, mientras el público está atento a observar la carta, vaya, es casualidad, mira que se parecen, ¿eh? A observar la carta que ocupa dicha posición creyendo que iba a ser, verán que esta ha desaparecido. Pero como ya digo, mientras tanto, tú realizarás nuevamente un empalme, extraes el naipe de la parte superior de la baraja, la empalmas a tu mano derecha nuevamente y te vas a meter la mano en el bolsillo, como el que extrae la carta para mostrarla. Evidentemente así lo harás, pero primero introduciéndola en el bolsillo, la introduces en el bolsillo y la sostienes con la punta de los dedos y vuelves a extraer la carta, evidentemente siempre mostrándola de dorso, porque no la vas a enseñar hasta la última hora. Le dices, como evidentemente su carta no es la que está la número 12, porque tú te la llevaste al bolsillo, que es la que acabas de extraer. ¿Qué carta era la tuya? Le preguntarás y te dirá, la J de diamantes. Y evidentemente, la carta que tú muestras extrayendo de tu bolsillo es la J de diamantes. Ni más ni menos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.